Ahorita Alandis está erectísimo una, una disculpa, este me están muteando Ahorita cada rato, no sé, no, sé, no sé quién viene a moverle Aquí el micrófono, yo lo dejo bien Pero ahorita Mariguas Mariguas va a Valer madre en esa última stock ah, Desjero, una disculpa, no sé quién Vergas viene y le mueve El micrófono, eh, pensé que estaba Hablando, pero no, estaba muteado me caga que jueguen y vengan aquí a moverle al stream. Ah, este, no, eh, no hay sonido porque lo que pasa es que en el juego Mariguas conectó una bocina al Switch. Por lo que al stream no le llega el sonido. Es, el, el Mariguas es un, es un hombre muy egoísta, la verdad. Muy, muy egoísta. Quiere el sonido todo para él. Así que pues ajá. Pero sí, ese, ese es el motivo. Una disculpa, pero... Insisto, o sea, yo pensé, yo nunca me muteo del micrófono directamente, siempre me muteo de lo que es el stream, así que no sé quién le viene a mover, tal vez es un fantasma, tal vez es el, es, es el espectro de Alameda, sabrá Dios que sea, pero sí, me disculpo. Yo estaba bien emocionado comentando por Alandis y vienen y me hacen estas pinches travesuras, no es justo. Insisto, yo nunca me muteo del micrófono, siempre me muteo por parte del stream, pero pues sabrá Dios que le mueve, ¿verdad? Una disculpa por mis fallas técnicas, no es la primera vez que me pasó hoy. Así que vamos a volver al match. Y aquí viene Alandis ya con la ventaja porcentual, se espera. Y buen down B ahí por parte de Alandis para... Este, para... Culminar este primer stock. Buen parry. Downer, un chingo de daño ahí a 34%, 47%. Y el daño va en aumento, Alandis. Mariguas, insisto, tiene que encontrar un ajuste para poder adaptarse a estas explosiones de landis Backer a backer, 87%. El backer de Snake tiene que ser ilegal. Optil, Alandis se va a ir a lo más profundo. Viene el, ahí viene aquí el backercito. Y el Optil no va a matar todavía. Pero sí va a poner a landis en una situación bastante incómoda. Excedente backer por parte de Mariguas. ¿Y Alandis va a poder llegar? No. Utiliza todos sus recursos para llegar al stage. Pero la presión mental que está dando Mariguas es descomunal. Alandis tuvo miedo. Básicamente se resume en que tuvo miedo. Pero esa Aniquita. Aniquita, básicamente, combo, Aquí, ahí tenía, ¿no? Ahí, ahí tuvo que ver con la muerte de Mari. ¡Ay, ¡Oh, Dios! Por poquito hay Mariguas. Ahí Alandis se nos va con esa ráfaga de vapor que nos está regalando a Mariguas. Tiene el ner, Buen dash attack. Y Mariguas la presión aérea es increíble, increíble todo lo que todo lo que está dando. Ya están parejos en stocks, la adaptación de Mariguas es increíble. Diz, ahora el que es el que yo creo que tiene que ser ajustes porque Mariguas simplemente nos está regalando un estilo de juego bastante pasivo-agresivo. Se espera su oportunidad para atacar, pero cuando lo hace Dios nos regala demasiado porcentaje. Ok, Alan está un poquito paniqueado, vamos a ver qué va a hacer. Up Smash no va a conectar el segundo golpe, desgraciadamente. Ahora Mariguas está en posición peligrosa. Uy, ahí le falla. Uy, pero el roll read y GG's. Alan Diz se lleva este juego 2. Este set 2 a 0. Muy chido, muy chido.